8.456 millones de euros. Es el presupuesto con el que contará la Xunta para el año 2014. En total, 25 millones menos que el año pasado, lo que significa que tendremos que apretarnos el cinturón, pero menos que otras comunidades. A reducción, de feito, do déficit público, o esforzo de reducción será 5 veces inferior para esta comunidad autónoma que para a media de comunidades autónomas neste ano 2013. Galicia tendrá que hacer frente a un objetivo de déficit del 1,2% con una aportación del Estado de 170 millones de euros menos, un desequilibrio que la Xunta tratará de solventar con un nuevo plan de lucha contra el fraude. En cuanto a una hipotética subida de impuestos, tampoco se descarta. Seguiremos atentos á evolución dos ingresos autonómicos e ás previsións de evolución de ingresos de aquí a la elaboración do orzamento para analizar se é preciso ou non tomar medidas adicionais. La aprobación del techo de gasto comienza mañana mismo su trámite parlamentario. Se trata del primer paso para la elaboración de los presupuestos del 2014, que tendrán que estar listos antes del 20 de octubre.